escenario, pasó por encima dos B-26, atacaron la escuela y causaron varias bajas y aquí es un terreno descampado en Valmide. Al subir ese revés, el jefe de batallón, que era Nelson González, se personó aquí y estaba informándome de lo que pasó, acompañado de otro oficial. En ese momento se abrió la puerta y apareció Fidel. ¿Qué pasó? Los compañeros terminaron el informe y Fidel les indicó incorporarse a su puesto. Habló conmigo unos minutos aquí y me dijo, vamos. Y salimos en un grupo a caminar por los alrededores del general. Fidel explicándome las unidades que venían, lo que iba a recibir, el peligro de la aviación, pero sobre todo la urgencia en derrotar al enemigo. Esa era la palabra, la urgencia en derrotar al enemigo. Consciente, por deducción lógica, al ver que la invasión estaba fracasada, ya estaba taponada aquí, y ya teníamos una cabeza de playa del lado de allá. Es decir, que ya la derrota estaba sellada. El comandante volvió para la oficina. Cuando se acaba de puntualizar, bueno, ya viene la artillería antiaérea, mira, están pasando una batería de artillería de 85 por aquí. Ahora sí puedes irte para Palmite. Yo me viro para acá, eso aquí mismo. Y digo, Martínez, el oficial que trabajaba conmigo en los mapas. Agarro los mapas que nos vamos. Dice Fidel Martínez, los mapas y tú se quedan, el que se ve Fernández. Fue importante el movimiento en todas direcciones. El hecho del ataque continuo y la inestabilidad permanente que tuvo la brigada impidió que un gobierno títere que habían creado después de muchas discusiones para determinar quién era el presidente y quién no era presidente en una barraca en Opa-Locka, en la Florida, para trasladarlo aquí y seguir el siguiente trámite, que era reconocer un gobierno en armas, pedir ayuda a la OEA, y debo añadir que había dos portaaviones y un portahelicóptero, el Boxer, que tenía más de 2.000 marines a bordo y los medios para desembarcar. Con el desembarco por Playa Larga y Playa Girón de la Brigada 2506, eso constituyó el acto final de la más grande operación subversiva que había sido organizada por la Agencia Central de Inteligencia, por la CIA, hasta aquel momento contra gobierno extranjero alguno. Ellos no lograron destruir a la aviación cubana. Y no lograron entonces superioridad aérea sobre Bahía de Cochino. Porque la idea era lograr superioridad aérea y después bombardear a los defensores cubanos. La Casa Blanca sabía de inestabilidad, porque el jefe de la brigada, desde por la mañana, no había acabado de desembarcar y ya sabía el auxilio. Atacar a la flota, hundir el río Escondido, que tenía a bordo prácticamente todos los abastecimientos vitales concentrados en él, y al embarrancar al otro barco, todos los demás huyeron. Y está en los partes, la Marina de los Estados Unidos fue a capturar a algunos para que retornaran a 50 millas y más. Es decir, que los capitanes de los barcos, que eran barcos alquilados, barcos de transporte, de la compañía García Lines, vieron que iba la vida y se cortó el cordón de abastecimiento, el flujo, el refuerzo y hasta en algún grado de comunicaciones. Medianoche del 17 de abril de 1961. En este punto, al este de Playa Girón, donde termina el rompeola, se produjo el principal desembarco de la Brigada de Asalto 2506. En lanchas de goma salieron de los barcos los hombres rana, que aproximándose a la costa fueron lanzándose para marcar los puntos mejores para el movimiento de las barcazas de desembarco, tanto de tropa como de vehículos. Y en ese
en esas balsas de goma, llegó hasta este punto muy cerca de la costa un norteamericano, un agente de la CIA, Greenton Leach. Tanto Eisenhower como Kennedy habían dicho que para los efectos de la invasión ante el mundo tenía que aparecer como un esfuerzo de cubanos exiliados, que no, la mano norteamericana no estaba. Sin embargo, aquí se produjo un hecho muy sintomático. El primer disparo que se produce en Irón lo produce un norteamericano, el agente de la CIA, Greenton Leach, que acostado en la balsa de goma ve un jeep que se desplaza por aquí. En ese jeep venía uno de los jefes de milicia de los carboneros aquí de la Ciénaga, Mariano Mustelier, que estaba siendo acompañado esa noche de guardia por un brigadista, un muchachito muy joven de 14, 15 años, se llamaba Valerio Rodríguez. Según cuenta Valerio, por las luces que había visto, que había algún barco que se había equivocado y que iba en dirección de Cienfuegos y equivocadamente se había introducido en la bahía. Y Greenton Leach dispara sobre los faroles del jeep y los cristales de los faroles hieren paradójicamente al brigadista Valerio Rodríguez. Quiere decir, se produce la siguiente paradoja para la historia. El primer disparo lo hace un norteamericano y el primer herido resulta ser un brigadista que estaba aquí para enseñar a leer y escribir. En la madrugada del 17, uno de los alfabetizadores, que era casi un niño, había ido a patrullar con el sereno de la playa, que no queríamos en ningún momento, otra compañera y yo, dejarlo ir porque era responsabilidad fundamentalmente mía. Y él se fue, al final fue, y al producirse la invasión, que oímos el tiroteo, que nos estábamos trabajando todavía en toda la documentación y la organización de la campaña, miramos por la ventana y vimos las luces de Bengala, salimos corriendo para el cuartelito, y cuando llegamos allí, el que estaba recorriendo la playa dice, es un desembarco, y el muchacho está herido. Hubo un tiroteo enorme, enorme, que allí ese fue el momento que yo sentí más, porque sentimos miedo, porque no podemos negar lo que sentimos miedo en aquel momento, aquel tiroteo tan enorme, que nos tiramos los colchones encima, que fue lo que nos salvó. Nos mantuvieron rodeada la cabaña, que era la escuela, toda la noche allí, hasta que amaneció. Allí en el club nos fueron entrevistando uno a uno. El que me entrevistó a mí, que era el hijo de un terrateniente de Las Villas, me dijo que por qué Fidel me obligaba a estar allí. Yo dije que Fidel no obligaba a nadie a estar en ninguna parte. Que estábamos allí, los alfabetizadores, porque había, estaba la campaña de alfabetización, que, cuyo objetivo era llevar la luz de la enseñanza hasta el último rincón. Y eso es lo que estábamos nosotros allí haciendo porque queríamos, no porque nadie nos obligaba. Montaron las armas. Ahí sí dije, ya esta es la última vez. Porque no hubo maltrato físico, pero psicológico sí hubo mucho, porque cada momento ellos montaban las armas como si nos fueran a disparar. Allí nos tuvieron todo el día con Radio Swan puesto, diciéndonos que ya la milicia se había rendido, que ya estaba terminada la invasión, que nosotros esperábamos. Los primeros dos años después de la revolución, algunos creyeron la propaganda, digamos, de Radio Swan de los Estados Unidos. Y por eso varias familias cubanas mandaron a sus chicos a los Estados Unidos, aceptando como verdad la idea de que el gobierno iba a sacar a los chicos de la familia y ponerles en una institución estatal. La operación Pedro Pan fue resultado de eso. Pero eso en los primeros años, ahora después de tantos años de propaganda absurda del sur de Florida, de las varias emisoras, los cubanos saben perfectamente bien que son mentiras. En este lugar estableció el puesto de mando en un bohío el día 17 de abril en horas de la tarde. Y desde aquí dirigimos las operaciones. Es aquí donde llegó el compañero Fidel, se ubicó en la dirección, se le explicó cuál era la situación en ese momento
y la agrupación de tropas que estábamos formando para atacar Playa Larga. Él dio numerosas indicaciones. Indicó el batallón 111 avanzar pasando por Soblillar y salir a Cayo Ramona. Aquí estaban cayendo cada pocos minutos, pero el enemigo que está a 4 kilómetros de aquí, en un lado, en otro, aquí y allá, de los cañones y de los sesos, de los cañones, de los tanques y de las piezas que ellos tenían. Vidal se retiró al único lugar que había teléfono, que es el Central Australia. Era muy importante la comunicación con La Habana. Él quedaba aquí, sin esa comunicación, aislado de lo que pasaba en el mundo. Lo que aconteció fue que de La Habana llamaron que había un desembarco por Bahía Honda, en la zona de Pina del Río, que está relativamente cerca de La Habana. Él quiso comprobarlo, no lo creía, porque él, cuando ya hablamos aquí, ya él tenía concebido cómo es que esta era la dirección principal del enemigo, que lo estaba empleando todo aquí. Lógicamente, sin viéndolo y lamentándolo, estoy convencido, se marchó hacia La Habana. El día 17, por la noche, cuando no pudimos tomar Playa Larga, empezamos a pensar en posibles acciones a tomar y acciones del enemigo. No pensé nunca que el enemigo iba a avanzar. Estaba a la defensiva, sin duda. Y ordené a las 4:30, 5 de la mañana, despertar a toda la artillería antiaérea, que fue un arma de gran importancia, y esos jovencitos se batieron como veteranos consagrados en la defensa contra la aviación. Indiqué posición 1, quiere decir todo el mundo en su pieza, listo para disparar. Al amanecer apareció un B-26, aquí se vio clarito, a 200, 300 metros. Cuando llegó a la altura ahí, todo el mundo rompió fuego hacia allá. Batería antiaérea cuatro bocas y cañón antiaéreo. El avión miró y se alejó. Su propósito era atacar aquí, pero fue disuadido por esta acción. El plan fue tomado por la mañana y ya alrededor de las 4 de la tarde estamos muy cerca de Punta Perdiz, donde fueron atacados los ómnibus donde viajaba el batallón 123. Presumo que el enemigo era el primer día que salieron 11 aviones a atacar aquí y regresaron a la base 4. Uno porque fueron averiados, uno aterrizó en Jamaica, otro en Gran Caimán, otros fueron derribados. Ya el enemigo estuvo consciente, y la Casablanca también, de que estaba derrotado. Los pilotos ex cubanos se negaron a volar sobre Bahía de Cochino. La explicación oficial de ellos es que estaban cansados, pero se había vuelto peligroso porque había una fuerza aérea cubana. En el plan de la operación no habría una fuerza aérea cubana, se podía bombardear sin riesgo. Y entonces fueron pilotos norteamericanos, 4 pilotos norteamericanos de la Guardia Nacional de Alabama, que habían sido contratados para entrenar a esta gente, que volaron sobre Bahía de Cochino para atacar a la milicia del ejército cubano que estaban peleando. Y según los documentos norteamericanos, es en el segundo día de la invasión que se usó por primera vez en la historia de América Latina napalm, fue usado contra los defensores cubanos y fue usado por pilotos norteamericanos. Estaba tronando, como digo yo, para donde estaban mis hijas, que estaban en el caletón, a casa de una tía abuela, que casualmente se quedaron allá acompañándola porque ella había perdido un hijo, que era el único que tenía, hasta que ella se recuperara. Entonces, vi de que las explosiones eran para allá, sentí un ruido y vi que venía un avión con una bandera cubana. Yo pensé,
que es bueno que ahí viene el refuerzo. Eso fue el día 17, el día 17, amanecer 17, ya a las 7 de la mañana. Yo pienso que ya mi hija estuviera ya muerta en la carretera. Mi hermana y yo veníamos recostados a la caseta del camión, con los brazos tirados sobre los hombros una de la otra. Cuando yo sentí la explosión aquella, vaya, sentí una explosión y ya, perdí el conocimiento. Y cuando yo volví en mí, tú sabes que cuando uno viró, para mí que viré la cabeza, cuando eso, veo uno, sí, y yo estaba bajo llamas. Y tú, por eso me quemé toda, me quemaron toda esa muquía de las llamas. Y ahí me tiré al lado, en la carretera con mi hermana. Venía mi hija, que cayó, creo que cayó muerta enseguida. La tía abuela, que era María Ortiz, que hasta viene cuando está muerta en la carretera, se ve que tiene el pantalón quemado por una parte, porque el camión cogió candela de los impactos de la bala. Cayó también Ramón López, el esposo de la otra tía, que fue la que había perdido su único hijo. También le mataron el marido y le mataron la hermana. Mataron a Cira García, a una tía mía, a mi hermana, a un tío. Le sacaron el pulmón a una muchacha que estaba allí de luna y miel. Me paré en medio de la carretera y me agarraron presa los mercenarios. Me llevaron para el comedor de Playa Larga. Por la mañana, cuando el centinela se subió, dice: jefe, lo que viene por ahí no es carne, es una masa de olivo. Y el jefe no le quería creer, hasta que él se subió allá, y cuando él se bajó y empezó a sacar mercenarios de allí, se bajó desplomado, con los brazos desplomados, a sacar mercenarios de las trincheras que habían hecho los milicianos. Y entonces nos reunió y nos dijeron que dijéramos que nos iban a soltar, porque Fidel Castro iba a bombardear. Aquellos nos iban a matar a todos. Y las palabras que decían ahí, mejor ni decirlas. Y nos soltaron y nos traían con los brazos así, arriba. Yo tuve que pasar a un lado y otro de la carretera. Eran heridos y muertos. Heridos y muertos. Por poder pasar por encima de mi hermana. Y toda mi familia allí ya le había pasado el sol. Porque eso fue por la mañana. Le había pasado el sol, le había pasado la noche. Y el sol otra vez. Tú sabes cómo estaban eso. Y me fui a agachar. Mal, ¿no? Me dieron un culatazo y dijo: lo sentimos, pero estamos en guerra. No, yo llegué aquí a Hawái, tinta en sangre, quemada de las balas. Que aquí cuando me recibieron el pueblo enseguida me cargaron y que querían que yo lo único que estaba era quemada de las balas y destrozada por dentro, porque las cosas que yo vi allí no lo resiste ningún ser humano que tenga un poquito, una mínima de sentimiento. Nora, desde niña, casi, bueno, jovencita, porque ella tenía 16 años, ella siempre padeció de la presión muy alta. Después de eso, la presión muy alta, que nunca puede decir: yo hoy tengo la presión bien, medicinándose y todo. Entonces, por primera vez la entrevistaron hoy ahí, que no sé lo que ella podía desarrollar, porque ella no quería, no podía. Después de eso, ella no sé qué tiempo demoró para ella poder ir por primera vez al Caletón otra vez. Ya en el triunfo de la revolución, que me salvé por eso, y mi hijo también, porque venía madre el niño, y ya me hicieron la cesárea a las 14 barrigas. Y ahí está, que es un ingeniero, que gracias al triunfo de la revolución, gracias a Fidel y todos los que lucharon junto con él, para yo salir afuera con mis hijos, porque todos me pudieron estudiar, que era lo más que yo deseaba. Y todos tuvieron donde estudiar y todos tienen carrera. Uno es veterinario, el otro ingeniero agrónomo, el otro químico, el otro derecho, bueno, por ahí para adelante, ¿para qué decirte? Y cada vez que yo salgo, que yo veo las cosas que se ha hecho la revolución,
yo lo primero es mi hija, que no vio eso, que no pudo verlo, que tanto afán ella tenía, que decía, ay mami, ahora sí yo voy a poder estudiar, que ella estaba estudiando, que imagínate, estaba en tenía 14 años y estaba en primer grado. Y así, con el nivel que ella tenía una, no sé si le llaman cartilla, y le daba clases en la casa a dos vecinas que no querían ir a la escuela porque le daban pena. Entonces ella, lo que ella recibía, se lo daba a ella. Y yo, no es problema que esto me sirve de orgullo, pero sí entiendo que es una cosa muy necesaria para que el mundo sepa